doctor Balcázar. Buenas tardes. Hola, Juanito. Entonces, la ponente es Guadalupe Olivares Larraguibel. Larraguibel. Todavía no está. Ya están Valcali Pisa del Ángel, Olga Gutiérrez, ya está Ruth, pero no está esta Guadalupe. Todavía no está integrada. Ahorita ya le estoy escribiendo a Juanito para ver si se conecta. Ok, pues sí, todavía tenemos tiempo, tenemos 15 minutitos. ¿Cómo ha estado? Mejor lo saludo por medio de vía Zoom que verlo aquí en la oficina. ¿Tenemos tanto trabajo? Sí, ¿verdad, Juanito? Ahora sí estamos. Estamos con todos. Pues ahorita tenemos estos chavos, 150. Perfecto. Okay, yo creo que se van a contar como la mitad, yo no creo que estén todos, ¿verdad? La otra vez, ¿qué tal estuvo? ¿Más de 70? Porque no, pero otra vez sí estuvo, igual teníamos como 104, como 90, ajá, creo. Sí. No, pues es que son temas muy padres. Y lo que ahorita con lo que he estado manejando, pues es que realmente quieren la plática, pero sí hay muchos que sí quieren la maestría. Ahorita ya tengo una que no es del Seguro Social, pero ya me va a mandar sus datos para la inscripción. Ah, ok, ok. Viene yo creo que el viernes ya a inscribirse. Esperemos que ya está todo tranquilo. Ojalá y sí, bueno, esto se vaya. ¿No le tocó la lluvia? Con números, ¿por qué? Sí, ¿cómo? ¿No le tocó la lluvia ahorita que se fue? Alcancé a salir, Juanito. Ya llegando a casa es cuando empezó la lluvia, pero bueno. Pero ya no vive hasta por allá, por bueno, antes de llegar a Cuautitlán. No, Juanito. No, ya no. No, ya. Ah, imagínate, yo creo que ni llegara yo. Oiga, pero ya no tiene que tomar el suburbano para nada. No, ya no, Juanito. No, ya estoy yo a 20 minutos de la universidad. Ah, ok, ya vive sur, en otra, ajá, colonia. Sí, vive, sí, en una, sí, colonia cerca más o menos de aquí. Sí, Juanito, acá hacia la del Valle, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces ya es menos conflictivo. Sí, no, definitivo. Porque también el suburbano, pues sí, es una parte importante del suburbano, pero los accesos, bueno, de su casa al suburbano no sé qué tanto lejos estaba, pero de mi casa, de ahí de Coacalco al suburbano de Tultitlán, si antes se hacían 15, 20 minutos, ahora se hacen una hora, porque está deshecha la carretera. Está deshecha. No, y ha habido igual mucha inundación, lo que estaba lloviendo, no, de aquel lado, ¿no? También. Las lluvias han estado de lo peor. No, yo creo que sí vamos a dar la pantalla. ¿Cómo se llama? Que pueda poner cosas de la pantalla, ¿verdad? Sí, habilitarla. Ya la habilité. Entonces ahorita voy a poner detención de pausa. Ok. Listo, maestra. Mi nombre es Guadalupe Olivares, profesora de filosofía de la UAM Iztapalapa, egresada de la UNAM. Tengo la especialidad de bioética y de tanatología y soy profesora de tanatología en la UNAM desde el 2004. Y cuando nace la maestría me invitan a dar antropología filosófica, la muerte en las religiones, la muerte en México. Y ahora, gracias doctor Balcázar, que me está invitando, y lo que más me impresiona son estas personas que ya terminaron una licenciatura y que ahora quieren iniciar una maestría en algo que les va a exigir una vocación de servicio y una sensibilidad extraordinaria de acompañar a personas inmersas en el inframundo. Personas académicamente preparadas que puedan ofrecer los cuidados que se necesitan y sobre todo preparados anímicamente con un desarrollo espiritual. Me pueden preguntar qué es eso. Este desarrollo como personas les permita contener sin el riesgo
de que ustedes se mueran antes que los pacientes. Voy a hablar sobre la muerte en las religiones y veremos, número uno, cuando hacemos la transición de homínidos a homo y cómo es que nos pueden decir que somos homo sapiens sapiens a partir del encuentro con el hombre de Neandertal en el Valle de Neandertal en Alemania. Aquí me va a importar muchísimo que reconozcamos que la calidad o la categoría de hombres nos la va a dar la manera como tratamos a los muertos. Es decir, nos estamos iniciando en la conciencia de la finitud y en el mil interrogantes acerca de a dónde se fue el alma o el neuma o el espíritu de la persona que físicamente está sin respirar. Número dos, veremos Mesopotamia. Mesopotamia es del 6000 al 1000 antes de Cristo. Aquí la conciencia de finitud es mucho más clara y ven la muerte como fracaso. Hay que recordar que en el 3000, tanto India como los hebreos van a ser contemporáneos, pero lo que es interesante de los hebreos es que van a considerar la muerte como pecado. Estoy pensando en Génesis. Número 3, veremos Grecia y Roma, y es a los griegos que les debemos el nombre de Tánatos, y veremos por qué. 4, veremos Medio Oriente con Irán, específicamente con Zaratustra. 5, la muerte en Mesoamérica. Es muy interesante darnos cuenta que Mesopotamia es entre dos ríos, el Tigres y el Éufrates. Y Mesoamérica es la, específicamente en México, en donde divide al continente para darnos cuenta de la cultura extraordinaria que tuvimos en México. Veremos el pensamiento náhuatl, que es extraordinario, y que hemos aprendido a despreciarlo y hemos rescatado el Día de Muertos, hemos rescatado los cráneos de azúcar y últimamente la película Coco, de los Estados Unidos, que nos hace famosos en el mundo. 6, veremos la muerte en India. Este capitulito va a ser extraordinariamente rico. No se nos olvide que los hebreos y los de India se desarrollan en el 3000 a.C. y es una sorpresa que hasta hoy los de la cultura hebrea, los judíos de no importa qué país, van a decir shalom, y shalom es la paz de la OM, y la OM, la OM, es tomado del sánscrito de India. Después veremos la muerte en el budismo, y nos vamos a sorprender porque es una filosofía que no tiene el concepto de Dios, y a pesar de eso, el budismo nos va a sacudir. Vamos a aprender cómo los budistas hasta el siglo XXI van a ser los que más saben de los moribundos, los que más saben de la muerte. Incluso la asistencia a los moribundos va a ser un texto obligatorio para quien se anime a acompañar. Incluso tienen un capítulo de cómo ayudar a alguien que ya murió. Después veremos la muerte en China. China son 5000 años antes de Cristo. Estos son los creadores del yin y el yang. Y algo bellísimo que es la creación del Tao. El Tao con un texto extraordinario, el Tao Te Ching. Y acá China no va a considerar como las culturas anteriores nada que no considere la importancia del cuerpo. Van a considerarse
que si quiero acercarme a la mística, lo hago a través del cuerpo, no como en el caso de nuestros místicos, de Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Veremos judaísmo, si nos da tiempo, cristianismo, y lo que no vamos a ver es Egipto, el libro de los muertos de Egipto del 2700. Ese es un tema tan extraordinario que necesitaríamos igual bastante tiempo para hacer un análisis del libro de los muertos, que bien ayudaría muchísimo a las personas. La pregunta es, ¿por qué calculan ustedes que una maestría en tanatología y seguro cuidados paliativos necesita que ustedes tengan una conciencia tan amplia? Necesita que ustedes puedan recibir a alguien musulmán, alguien budista, alguien judío, alguien náhuatl, alguien católico, quien sea, y que tengan la habilidad y la capacidad y el criterio de saber qué es lo que conviene hacer. Es una maestría. Yo estuve con ustedes en esta maestría durante mucho tiempo. Me parece extraordinaria. Los exalumnos, que todavía los veo, han salido personas extraordinarias con una preparación muy completa, muy valiosa, muy reconocida y con una sensibilidad y una actitud de considerar al paciente como mi maestro. Yo no vengo a enseñarle nada, él es quien me va a enseñar a mí. Okay. ¿Le parece bien hasta ahí, doctor? Sí, 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 está bien, maestra. Muy bien, maestra. Le voy a dar acceso a toda la gente que está esperándonos. Muchas gracias, bienvenida. No sé si quiera también ahorita retomar un poquito para la gente que está, va a entrar. Hay 20 personas esperando, pero si quiere retomar un poquito para que puedan empezar a escuchar. A partir de este momento empieza la plática. Gracias, que tenga buena tarde. Sí, primero, maestra, te voy a presentar y ya posteriormente te damos paso a la plática. De acuerdo. Gracias. ¿Quién cerró la puerta? Menos que ninguno. Tú menos que ninguno. ¿Quedó bien? ¿Está cómodo? Sí. ¿Necesitas algo para apuntar? Doctor Balcázar, ya sí. Están. Ya están. Perfecto. Mire, ahorita no tengo lugar. Entonces, que no lo puedo meter. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta charla. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la muerte y religión. Quien va a impartir esta charla es la maestra Guadalupe Olivares Larraguibel. Les vamos a pedir de favor que si nos pueden ayudar silenciando sus micrófonos, quienes lo tengan abierto, para que no tengamos interrupción alguna en la charla de esta tarde, si son tan amables. Y me permito presentar a la maestra Guadalupe Olivares Larraguibel. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra de filosofía de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Es especializada en tanatología en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una formación en la intervención corporal y análisis reichiano en la unidad Iztapalapa y trabajó como voluntaria en Casa Alianza con niños de la calle y desde hace 26 años realiza un voluntariado en acompañamiento a pacientes terminales y asesoría filosófica.
Trabajó con el doctor Luciano Rispoli en la psicología funcional del SI en la prevención de problemas sociales. De igual forma, ha participado en congresos nacionales e internacionales como el Congreso de Jean-Jacques Rousseau, celebrado en París en 1995. En 1996 participó en el Congreso de Acompañar la Vida hasta el Final de la Vida en París y en el año 2000 en Cambridge participó en la Conferencia del Milenio Conciencia e Integración, celebrado en St. John's College. Ha publicado ensayos en varios idiomas como el catalán, francés e inglés y cuenta con una especialidad del desarrollo espiritual de la música y musicoterapia de la UAM Iztapalapa. Es especializada en logoterapia de Viktor Frankl, donde en mayo de 2002 imparte el curso de tanatología en la parroquia de Santa Mónica en la Colonia del Valle y desde 1990 es profesora de yoga. En 2003 impartió un curso de tanatología en Torreón, Coahuila. En 2003 impartió un curso de tanatología en la Sociedad de Estudios para el Desarrollo del Hombre, AC, en el Distrito Federal. En 2004 imparte el taller Meditación para los Niños en la División de la Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. E imparte actualmente, igualmente en el 2004 al 2009, el curso de tanatología en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. De igual manera, en el ISSSTE, en el IMSS, en el INCAN, INER y en la UAM Iztapalapa hasta el día de hoy. Actualmente es profesora de Antropología Filosófica, Muerte y Religión y Muerte en la Sociedad Mexicana en la Maestría de los Cuidados Paliativos y Tanatología de la Universidad de la Comunicación. Sea usted bienvenida, doctora, y le damos palabra. Adelante. Un gusto tenerla por acá. Doctor, muchísimas gracias. Pensando en las personas que acaban de ingresar, quiero decirles, bueno, primero, un gran reconocimiento. Son extraordinariamente valiosas y muy valientes. Acompañar a alguien que vive en el inframundo, que es un enfermo, no es nada sencillo. Y ustedes están pensando en tener una vocación de servicio y una sensibilidad de acompañar. Mucho de lo que la maestría les va a dar es no solo una preparación académica y científica de cómo acercarse a estos temas, sino también un desarrollo espiritual que les permita contener sin que se mueran. Hay estadísticas en donde los acompañantes primarios de pacientes en un 40 y en el Instituto de Nutrición apenas hace un par de años subieron a 60% de acompañantes primarios que se mueren antes que el paciente. Este curso es un curso largo, tenemos poco tiempo y vamos a ver primero cómo es que dejamos de ser homínidos para convertirnos en Homo sapiens, sapiens sapiens, aunque no cabe de olvidar que muchos de nuestros políticos se quedaron en homínidos. Veremos también cómo es que se supo que éramos Homo sapiens a partir del descubrimiento del hombre de Neandertal, y este descubrimiento del hombre de Neandertal en Alemania se certifica que somos humanos por la manera como enterramos a nuestros muertos. Veremos Mesopotamia del 6000 al 1000 a.C. Y Mesopotamia, estamos diciendo 6000 al 1000, inician esta conciencia de finitud y ven a la muerte como un fracaso. Tenemos que acordarnos que se desarrollan de manera simultánea India y la cultura hebrea en el 3000 a.C. Veremos Grecia y Roma. Grecia es quien nos da la palabra Tánatos. Veremos por qué. Y de Medio Oriente, Irán con Zaratustra. Y en Mesoamérica veremos el pensamiento náhuatl. Este pensamiento náhuatl para mí fue una sorpresa extraordinaria, la preparación de esta charla, porque quien me dio el libro para decirles lo que les voy a decir fue quien fue mi maestra de ética en la UNAM.
en lo cual me dio una gran alegría. Veremos India. India es de una riqueza realmente extraordinaria, también del 3000 antes de Cristo. Veremos por qué hasta hoy es, dicen la cultura hebrea y los judíos Shalom, y Shalom significa la paz, de la OM, y la OM es una palabra, es una sílaba sánscrita tomada de India. Veremos la muerte en el budismo, que nos van a sacudir muchísimo, y son quienes más van a saber de cómo acompañar a un moribundo. Veremos la muerte en China, 5000 años antes de nuestra era, con la creación del Tao, específicamente del libro Tao Te Ching. Seguramente no vamos a llegar a judaísmo ni a cristianismo porque no nos va a dar tiempo, pero es algo que lo tenemos tan introyectado que no nos va a causar ninguna extrañeza. Y el tema de Egipto, ese es un tema muy importante y también muy amplio, que tampoco lo veremos en el libro de la muerte de Egipto, 2700. Siguiendo las instrucciones y la sugerencia del Canal 11, siempre empieza diciéndoles a los niños que por favor vayan a la papelería, cómprense un mapa y ubíquense. Es decir, si se trata de que nos ubiquemos, necesitamos saber hace cuánto éramos Homo habilis, Homo erectus, y si fueron 2 millones de años de habilis y 1 millón de años de erectus, el hombre de Neandertal tiene 200.000 años, es decir, nos tardamos muchos millones antes de tener la conciencia de la finitud y antes de saber que me va a causar muchísimo dolor y angustia que el otro se muera, pero si estoy viendo que el otro se muere, es que yo también me va a suceder lo mismo. A partir de hace 100.000 años llegamos a ser sapiens, y sapiens sapiens hace 40.000 empezamos a utilizar el fuego, y el hombre de Neandertal, que fue descubierto en el Valle de Neander en Düsseldorf, calcula que hace 80.000 años ya tenemos la habilidad de darnos cuenta de lo que es un cadáver, y entonces estos hombres de Neandertal van a estar muy preocupados porque vamos a ponernos muy pálidos, vamos a ponernos muy verdes, y entonces lo que van a hacer para reparar este daño de la muerte es encontrar unas pinturas de ocre, y entonces se les cubre a los cadáveres con pintura de ocre para que aparezcan como cadáver viviente. Y se les pone también un poco de almagre y ocre para que aparezca como si tuvieran todavía sangre. También en estos enterramientos encontramos las conchas, y las conchas, a mí me pareció también una idea muy linda, es por dónde salimos, y una vez que simboliza nuestro nacimiento, el muerto tiene que estar enterrado boca abajo porque se reintegra a la tierra y va a regresar en algún momento. Si logra salir al otro mundo, encontrará la dirección correcta estando bajo la tierra y podrá regresar del inframundo. Este hombre de Neandertal es la primera vez que nos muestra una esperanza post-mortem. Esta esperanza post-mortem también la vamos a encontrar en Mesopotamia.
con esta dolor tan grande que nos da que se haya muerto, y a partir de ahí y del Paleolítico Superior vamos a tener muchas ceremonias chamánicas en torno a la muerte, porque se empezará a considerar que no solo somos el cuerpo físico que se pudre, sino que tenemos algo que se llama neuma, esto van a decirlo los griegos, el espíritu, y que entonces el espíritu este no tiene posibilidad de morirse. ¿Se puede morir el cuerpo físico? Sí, se va a echar a perder, sí, vamos a envejecer, nos vamos a enfermar, el cuerpo se va a pudrir, y lo que necesitamos hacer con estos ritos es conectarnos con los espíritus para que estos ritos chamánicos puedan ayudarnos a paliar el dolor y el sufrimiento de ver a la persona que ya no respira. Va a iniciarse en este momento en el hombre de Neandertal, 80.000 años antes de nuestra era, la esperanza de renovación del muerto. Es decir, ¿cómo hacer para que el muerto no muera del todo? No solo lo voy a enterrar boca abajo, sino voy a tratar de que no se muera del todo. Vamos a leerles un texto que dice: seguro la conciencia de la muerte es el entierro de los muertos. Fíjese qué belleza. Por primera vez tenemos autoconciencia. Autoconciencia que nos lleva a percibirnos como sujetos individuales que vamos a morir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer entierros rituales. Entierros rituales en donde somos la única especie que hace estos entierros rituales. Es decir, ya en el 80.000 antes de Cristo ya tenemos esta conciencia de la muerte y tenemos conciencia de sí mismos. Vuelvo a repetir, es muy optimista pensar eso. Nuestra clase política carece de estas posibilidades. Se quedó como Homo erectus o Homo habilis, pero lo que más hacen son depredadores. Terminamos aquí con estos primeros hombres y ahora nos vamos a Mesopotamia. Mesopotamia, piénsenlo, es Asia y estamos hablando de 6.000. Acá lo que van a hacer tanto Egipto como Mesopotamia es tener la certeza de que el ser humano perdura y que hay una posibilidad de que la sombra del muerto, la conservación del cuerpo es fundamental. Entonces, esa conservación del cuerpo, ustedes saben que cuando se muere el Papa, tienen que hacerle una semana de ritos y tienen que conservar el cuerpo. Por lo tanto, lo vacían de todas las vísceras, lo rellenan de paja y le ponen muchas sustancias para que no se pudra. Y sobre todo para que no huela mal. Bueno, estas técnicas y estas maneras lo tenemos ya desde Egipto, y la visión que tienen de la muerte en Mesopotamia y en Egipto es un gran temor a la muerte, porque supone el fin de la vida, y la muerte va a ser un tránsito para ir con los dioses, pero no todos. Solo la clase preparada, culta, gobernante, los sacerdotes, tienen la posibilidad
de ir a la comunión con los dioses. Los demás, los hijos de a pie, estos no tenemos ninguna posibilidad. Lo que espera el muerto después de su deceso para Mesopotamia y para Egipto es un inframundo tenebroso. Por lo tanto, aquí empezamos a tener un gran temor y una gran incertidumbre que ustedes van a encontrar muchas veces, y Elizabeth Kubler-Ross se encontró a muchos pacientes, sobre todo niñitos, que les enseñaron en su escuelita y su mamá también, que morirse era ir al infierno. Entonces el pobre niñito, ya un pellejito de huesos con verde, y Kubler-Ross llega y le pregunta, ¿por qué no te quieres morir? Y el niñito dice, pues porque estoy aterrado de irme al infierno, porque va a ser un inframundo tenebroso. Este mundo tenebroso, que hasta hoy lo tenemos presente, y ustedes van a encontrarse con personas que les van a decir, no me puedo morir. Pero ya estás muy mal, ya estás en solo encarnizamiento terapéutico. No me voy a morir. ¿Cómo encontramos estas noticias? Las encontramos tanto en los textos del libro de los muertos de Egipto, como en los libros de los mesopotámicos, como curiosamente en Génesis. Génesis del Antiguo Testamento es increíble. La vida la tenemos porque Dios tuvo gran amor y gran misericordia y gran entusiasmo y hace la creación. Y entonces hace unos muñequitos de barro y nos sopla el ruaj, el espíritu. En el México prehispánico no éramos de barro, éramos de maíz. Es decir, no somos de tierrita. Y entonces el ruaj, que es el espíritu de Dios, el aire que respiramos, pues está muy mal que lo perdamos. Por lo tanto, morirse va a ser un pecado. Y igual hasta hoy va a ser algo muy difícil. En el caso de Egipto, tienen la esperanza de unirse con los dioses, pero acuérdense, solo lo van a hacer los privilegiados que se van a unir al sol. Esto también a mí me pareció muy bonito en el caso de la enorme importancia que México tenemos para el sol. Mesopotamia no se concibe un juicio a los muertos, pero sí en Egipto. En Egipto nos van a poner en una balanza y en el otro lado de la balanza una pluma, y si le ganamos a la pluma ya estamos condenados a que no tenemos más que el inframundo. Entonces Mesopotamia puede tener, al igual que Egipto, como el 2 de noviembre, unos banquetes funerarios. En el caso de México, llevamos a la persona a enterrar, pero luego, si no, tal vez en las ciudades no tanto, pero en los pueblos, se hace una fiesta. Hay cuentes y hay mole y hay tamales y hay pollo. Se hacen unos banquetes que curiosamente van a ser en honor al muerto, pero también va a ser muy importante que si honramos al muerto, estos, una vez que yo me muera, me van a honrar a mí, y tampoco pierdo el contacto con el que se murió. En las cartas a los muertos, ya que el muerto era garante de la estructura familiar. Estructura familiar. Aquí
no tenemos mucho recuerdo de nuestros ancestros de hace 200 años. No tenemos mucho recuerdo de nuestros ancestros de hace 150 años. Tal vez tenemos recuerdo de abuelos de hace 100 años o menos, pero va a ser tan importante saber cuál es mi linaje. Y en el caso de Carlos Castaneda, cuando habla del linaje de los mexicanos, o Octavio Paz en El laberinto de la soledad, de cuál es nuestro linaje, Don Juan dice que tenemos un linaje muy lejos del linaje que pueden tener las personas que son capaces de meter a 6 millones de personas en campos de concentración y después meterlos en cámaras de gas y luego cremarlos. El linaje de estos que nacimos aquí no es así, es distinto. Y tal vez todo el mundo sabe que tenemos la característica de una amabilidad y de una generosidad que no es frecuente. Cuando me toca tener una consuegra francesa y estamos en la mesa comiendo y alguien toca la puerta y es una visita que nadie esperaba, entonces sacamos de inmediato otro lugar y le ponemos su lugar en la mesa. Entonces mi consuegra francesa se quedó horrorizada. ¿Cómo que le das la bienvenida? ¿Cómo si no lo estabas esperando? ¿Cómo si lo vas a atender como si fuera el mejor de tus invitados? Bueno, esta manera de ser que viene de nuestro linaje. Para terminar con Mesopotamia, dice un texto de los diálogos de los muertos: y a los ricos dales de mi parte el siguiente recado. ¿Por qué guardáis necios el oro? Acuérdame que os torturáis calculando los intereses y apelando talentos, si al cabo de poco tiempo tendréis que acudir con el óbolo mondo y lirondo. Ah, diles también a los guapos, como a Trump, a los macizos. Diles también a los luchadores, entre nosotros no hay una rubia cabellera, ni ojos claros, ni oscuros, ni tez sonrosada del rostro, ni músculos tensos, ni espaldas fornidas, sino aquí tanto es para nosotros, como dice el refrán, polvo, y solo polvo, calaveras despojadas de belleza. Bueno, esto diles a los ricos y a los pobres, que son numerosos y están agobiados por su situación y lamentan su pobreza, diles que no lloren ni se aflijan, luego de explicarles la igualdad que hay aquí. Ahí no hay diferencia. Y diles que van a ver que los ricos de aquí no son mejores que ellos. Hasta ahí Mesopotamia. Y ahora nos iremos con Grecia y con Roma. Había yo dicho que le debemos a Grecia la palabra de lo hemos registrado en algunas vasijas, en donde aparecen dos jóvenes llevándose a un cadáver. Uno es Hipnos, que es la divinidad del sueño, y otro es Tánatos, que es la de la muerte. De manera que cuando nos vamos a dormir, es lo mismo que cuando vamos a morir. No nos vamos a acordar de nada, no nos vamos a acordar de nada. Entonces, Hipnos nos permite dormir, pero Tánatos, que es quien se lleva al muerto,
ya con mucho cometimiento y mucho cuidado se llevan al muerto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del 850. Estamos hablando del periodo de Homero y de Hesiodo. Son a través de Homero y Hesiodo como sabemos que no difiere mucho el pesimismo de los mesopotámicos, sino que también tienen la gran tristeza del que muere, pero también van a tratar de tener la esperanza. Entonces, mientras que los anteriores dijeron está el ruaj, el soplo, o está el espíritu, el neuma, para los griegos va a estar el alma. Y seguramente habrán de ustedes algunos psicólogos que deben saber que la primera vez que se usa la palabra alma es con los griegos, psique, y que el primer texto de psicología lo escriben en Grecia, específicamente Aristóteles, y ya no va a ser tan terrible ver al muerto una especie de imagen desencarnada y vaga, carente de conciencia, que no tiene ninguna influencia sobre los vivos. Acá la tortura a que le espera al muerto, se van a atrever a desafiar a los dioses. Y en la Ilíada, en el libro 11, también esto es todavía presente hasta nuestros días. Hay una invocación a los muertos. Hay una invocación a los muertos y por lo menos a mí me ha tocado escuchar algunas familias que si se muere la mamá, le piden favores a la mamá. Pobre mamá, ya con todo el trabajo que tuvo con tener hijos y hacerlos crecer y sanos y darles de comer para que todavía muertas sigan pidiéndole. Y le invitan a los muertos a que los ayuden y consiguen una conciencia para los muertos que solo les sirve para valorar todavía más la vida terrenal. Lo que van a hacer, igual que India, acuérdense, es la cremación. Tal vez se tratará de destruir totalmente el cuerpo para liberar de manera más sencilla al alma, a la psique. Y entonces Hipnos y Tánatos, transportando el cadáver de los guerreros difuntos, aunque fatalistas, esta visión de la muerte para Homero solo queda reservada otra vez, no a todo mundo, sino a la élite de los héroes guerreros. No obstante esta visión fatalista de la muerte, pueden encontrarse en Homero algunos textos y también en Hesiodo que hacen referencia a héroes muertos en combate seleccionados por Zeus o en campos elíseos o en las islas de los bienaventurados. Píndaro en el siglo V, lo describirá con más detalles dándole un matiz más democrático, pues no será reservado solamente a héroes guerreros, sino a aquellos que cumplan una serie de normas morales y rituales. También los griegos van a tener la esperanza de que el alma va a renacer, pero no se les olvide que la psique, que es una palabra griega, van a iniciar con la transmigración de las almas. Entonces, esta transmigración de las almas, no del cuerpo, es una vez que la persona muere, su alma puede regresar. No sé si les ha pasado que de pronto están los abuelos, vienen los padres, estos padres tienen hijos, estos hijos tienen nietos, y quién sabe por qué, este bisnieto es idéntico
al bisabuelo. Pero no solo es idéntico físicamente, sino tenía modales o tiene características que es que los viejos reconocen en el que se había muerto. Hasta hoy, una cosa que hacían los griegos, los ritos. Aquí la palabra rito es una palabra que me parece importante. El rito va a ser que yo me vincule con incienso, con flores, con agua, con pan de muerto, con calabaza en tacha, me vincule con el que ya se fue y lo trate de hacer como si estuviera vivo. Bueno, estos ritos vinculados a la muerte, tanto en Grecia como en Roma, cumplen funciones sociales. No solo por el respeto al muerto, sino empieza a darse en una gran ostentación. Si tenemos tiempo, el doctor Valcárcel tiene un mini video de 2 o 3 minutos en donde se va a hacer la ostentación, pero en este caso de México, de nuestros narcotraficantes. Construyen unas tumbas que son unos palacios con recámaras, con baños, con dormitorios, con cocina, por si necesitan bajar a cocinar algo. Y es en una ostentación que en algunas épocas debió ser controlada por las leyes del Estado, como en el caso de Solón, para evitar muestras de poder no deseadas. Para el individuo son tan importantes estos ritos de paso que su no cumplimiento suponía una humillación. Por lo tanto, no faltaba quienes criticaban irónicamente todo este ritualismo de la muerte, alegando que a fin de cuentas lo que le espera al hombre tras la muerte es la nada. Y también le vamos a deber a Epicuro, el que nos va a decir: no te asustes, no te asustes de la muerte. Finalmente, cuando la muerte llegue, tú ya no vas a estar. Y si tú ya no vas a estar y vas a conocer la nada, no tienes por qué asustarte. Epicuro entonces nos invitaba a no preocuparnos, pero también a desdeñar la inmortalidad. Bueno, dijimos que después de los griegos íbamos a ver Medio Oriente con Irán. Irán lo vamos a ver con un personaje que más tarde Federico Nietzsche, va a ponerlo sobre la mesa en su libro Así hablaba Zaratustra. Zaratustra va a ser un reformador de la religión persa y Zaratustra es del 600 antes de Cristo. Me importa mucho que nos ubiquemos en el tiempo. Empecé diciéndoles a todos que tengamos un mapa para ubicarnos, porque estamos creyendo que estas cosas que suceden actualmente son muy innovadoras y son realmente muy viejas. Entonces, Zaratustra, o también se llamaba Zoroastro, a los 20 años se retira a meditar. Fíjense qué interesante, en el 600. Y en ese año también, Siddhartha Gautama Buda, también hijo de reyes, de príncipe, él es un príncipe, él tiene todas las bellezas del mundo, pero un buen día se tropieza con un anciano y, ojo, no se vomitó, pero un anciano es para que cualquiera se vomite. Entonces, bueno, no se vomitó, pero no solo un anciano, sino un enfermo. Y no solo un enfermo, sino un muerto.
Entonces, cuando se da cuenta que la vida no era tan sencilla como su vida de palacio, se pone a meditar y abandona su casa del palacio, de la misma manera que Zoroastro. Zoroastro entonces se pone a meditar y cultiva el buen pensamiento hasta, esto es lo que se dice de Zoroastro, hasta lograr la divinidad suprema. Por lo tanto, su religión funda dos principios. Zoroastro o Zaratustra funda el principio del bien y el principio del mal. Acá, cuando nos invaden los españoles y tienen la tarea de cristianizarnos y tienen la tarea de que yo te tenga que tener miedo al infierno, para la cultura mexica, en el pensamiento náhuatl, no existía el concepto de mal, ni tampoco existía el concepto de bien. Entonces, se tuvo que hacer, bueno, quemar todos nuestros textos, todos nuestros códices, y a la de a fuerza nos hicimos occidentales, y a la de a fuerza nos hicimos cristianos, y a la de a fuerza nos hicimos católicos, y hasta hoy, eso lo padecemos hasta hoy. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en que solo la Ciudad de México tenía autorizado el aborto? Una niña de 10 y tantos años violada, obligada a tener el niñito. Y en algunos estados de nuestra república, cuando la niña decide abortar, condenada a muchos, muchos años de prisión. Y apenas Oaxaca y apenas Hidalgo, y esto es una noticia de ayer, en todos nuestros estados priva tanto la religión que estaríamos o estamos condenados al infierno más tremendo por no permitir tener un hijito después de una violación. Bueno, entonces le debemos el concepto del bien y del mal a Zaratustra, pero también le debemos la dignidad del trabajo, el amor por la verdad, el amor por la naturaleza. Es rarísimo, imagínense, amor por la naturaleza. Ahora no sabemos de qué nos hablan, porque lo que más hacemos es desprecio enorme por la naturaleza y conseguirnos los desastres climáticos que tenemos. Tuvo un gran prestigio como uno de los más grandes sabios de la humanidad, y entonces Nietzsche lo rescata. Para estos seguidores del profeta iraní, perteneciente a la clase sacerdotal de los magos, que es una especie de código entre los demonios, que trata de la manera de restablecer la pureza en los múltiples casos de impureza, especialmente centrado la impureza en todo lo relativo al cadáver. Hace muchos años, la UNAM me mandó a dar un curso al velatorio de San Fernando. Y el curso, bueno, era no solo el personal de la sala funeraria, velatorio, sino también de médicos que estaban interesados. Todos le tenían un desprecio inmenso al que recibía el cadáver y su tarea era embalsamarlo. Es decir, ninguno lo saludaba de mano porque había estado contagiado con el muerto. Ojo, estoy hablando de hace 10 años, 20 años. Para mí fue muy difícil que rescataran su dignidad que se ocupaban de los muertos, de los cadáveres, porque estaban siendo considerados impuros. O sea, no solo el cadáver era impuro, sino usted que lo tuvo que en sus manos, es usted un impuro. Estos impuros
van a estar sujetos a estos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal. Por lo tanto, los énfasis en los ritos van a ser muy importantes, porque de manera mágica voy a influir en la divinidad para, de manera radical y de manera moral, la decisión libremente tomada sea por el bien. Aquí también nos hace muchísimo ruido que por una corta feria, bueno, no tan corta, de millones de pesos, nuestros narcotraficantes van a poder recibir todas las misas y todas las funciones y todas las retribuciones que, pues, como si hubieran sido algún benefactor de la humanidad. Bueno, tienen entonces que transformar las desgracias del que se murió y transformar toda la realidad y quitarle el espíritu del mal y lograr una auténtica escatología. A todos ustedes les voy a preguntar qué quiere decir escatos. ¿Qué quiere decir escatología? Y escatos es el destino. Es decir, ¿cuál va a ser mi destino? ¿Cuál va a ser mi destino? Bueno, si voy, quiero saber mi destino actual estando vivo, pues voy a que me leen las cartas. Pero si quiero saber cuál es mi destino una vez que muera, pues tengo que ir con todas estas personas que van a tener que hacer muchos ritos para ver si logro escaparme del inframundo. Entonces, esta escatología tiene que cambiar la realidad y tiene que tener una influencia en las religiones como en el judaísmo, y claro, queda una corriente que se llaman los maniqueos. Los maniqueos solo consideran dos posibilidades, o el dios del bien o el dios del mal. También van a tener una importancia muy grande en los aspectos rituales. En todos los ritos van a aparecer el agua, la tierra, el fuego, como elementos puros, pero también, como estamos hablando de Irán y de estos cadáveres que están sucios, van a poder ser exorcizados y tienen que ser purificados antes de que contaminen a los demás. El rito va a ser una imprecación contra el demonio para conjurar su influencia. Dime cómo voy de tiempo. Me voy a apurar. América Latina, el mundo prehispánico, el mundo náhuatl. Desde que nos invaden, somos considerados salvajes, somos considerados sangrientos, somos considerados que, ¿cómo es que nuestra divinidad del sol tiene que recibir corazones latiendo? Y resulta que la cultura maya, este texto que estoy citando es un texto español, y nos llaman aztecas en vez de llamarnos mexicas, y los incas, lo más importante va a ser el sol, y van a tener una investigación extraordinaria para el cosmos, y van a ver la vida entera, como la vida humana, como la vida de los animales, como la vida de la naturaleza, incluida en el cosmos. Y aquí va a darse algo que a mí me pareció extraordinariamente hermoso, en donde no hay una distinción dramática de la vida y la muerte,
porque solo es un ciclo que continúa permanentemente. Es decir, vida y muerte es, vivir es morir y morir es vivir. No hay manera de ponerse tristes porque frente a este que se murió, vamos a pensar una mamá y un papá que se mueren, ¿dejaron cuántos niños? ¿5? Son muchos. Y luego, cuando estos 5 se casan, ¿cuántos más van a dejar? Muchísimos. Entonces, el dramatismo de los mitos de creación por los que los dioses dan su sangre o mueren durante el acto creador, obliga a que el ser humano se dé a sí mismo con su sangre y su vida para alimentar a los dioses, pero especialmente al sol. El sol como paradigma de la vida y muerte y resurrección, y así favorecer el mantenimiento no de la vida de mi familia, sino la vida del universo, siempre cíclicamente en peligro de destrucción. Bueno, ahora lo tenemos claro con solo ver las noticias. Una vez que la persona muere, paraíso o infierno no está condicionada a la actitud moral del individuo, fíjense qué interesante, sino cómo se murió, cómo fue su forma en la que se murió. El privilegio de algunos que han tenido una muerte considerada gloriosa les permite salir de él como el sol cada mañana, semejante a la terrenal, por lo que los señores se les enterraba con un rico ajuar y con sus sirvientes para que los acompañaran a la otra vida. Los demás se quedaban para siempre en un inframundo lleno de sufrimientos. Estos mexicas, sí nos vamos a convertir en el sol, y eso nos lo va a señalar la física del siglo XX, en donde nos van a decir que no tenemos ningún elemento en nuestro cuerpo que no sean los mismos elementos que las estrellas. Es decir, que somos con una zanahoria, carbono y con una espinaca, y que todos estos electrones que somos son los mismos de las estrellas, y que una vez que vamos a morir como polvo de estrellas, regresamos a nuestro origen, que es regresar a ser polvo de estrellas. Y una vez que nuestro traje ya se hizo viejito, nuestro cuerpo va a tener la buena suerte de morirse, también es otra idea preciosa. No hicimos absolutamente nada para tener el cuerpo que tenemos, nada. De los millones de espermas que lograron en una eyaculación, uno logra un ovo. Bueno, a veces dos ovos. Pero una vez que tenemos un cuerpo físico, no hicimos absolutamente nada para tener inteligencia, emociones, buenos pulmones, buen corazón, buenos intestinos. No hicimos nada. Es decir, no tenemos nada por nosotros mismos. No podemos adjudicarnos nada. Entonces, ¿de dónde se nos ocurre que algo nos pertenece? Y aquí mi maestra de ética, dice que va a ser muy difícil que los españoles nos entiendan, porque se forja, se templa al ser humano para que no busque, no anhele una felicidad fantasiosa, Walt Disney. Una felicidad fantasiosa en la tierra, que nos han obligado a convencernos de que tenemos que tener nuestro vestido de princesa y tenemos que hacer una fiesta
y tenemos que obligar a la mujer a que diga que me acepta para siempre, enfermo o sano o como sea, o que yo tengo que aceptar al guapo de la película en las peores condiciones cuando le dé su cáncer de próstata, no importa. Acá en la tierra se tiene que saber disfrutar de momentos agradables y de experiencias desafortunadas, del trabajo y del reposo, de la vida y de la muerte. Hay que saber vivir cada momento y cada proceso. Esto dice mi maestra, Paulita Gómez. El hombre mismo, él responde de su vida y de su destino. Es decir, tenemos que ser responsables. El hombre se forja un rostro y un corazón propio, una personalidad propia. No hay fuerzas sobrenaturales influenciando en su vida. Lo único que puede influenciar son las fuerzas naturales y los elementos necesarios para decidir el rumbo de su vida. Hay muchas cosas más preciosas del pensamiento náhuatl. Voy a tener que pasar al otro, que ya es muy importante. India. A ver si lo logran. India, dijimos que es... ¿dónde dice Cata? Bueno, tiene que haber está su nombre. Cata Upanishad. India, dije al inicio, es contemporánea de los hebreos, 3.000 años antes de Cristo. El libro más viejo va a ser los Vedas. Y después... 3.000 antes de Cristo, y después las Upanishadas. Las Upanishadas van a ser unos cantos repasando a los Vedas. Las Upanishadas son del 1000, es decir, mientras acá la cultura olmeca tiene su gran florecimiento, allá están escribiendo las Upanishadas, contemporáneos de Homero. En el caso específico del Kata, es un Upanishada que específico, su tema es la muerte. Y en este Upanishada, la narración es que se trata de un hombre muy poderoso, extraordinariamente poderoso, que... para seguir teniendo los favores de los dioses, tiene que ofrendar, y tiene que ofrendar sus pertenencias. Pero entonces llama a sus sirvientes y a su hijo para que le ayude, y para su ofrenda busca solo el ganado que ya no servía. Busca... los viejos, los estériles, los ciegos, los cojos. Y entonces su hijo, que se llamaba Nachiquetas, le dice a su papá, oye papá, ¿no te estás viendo un poco mezquino? ¿Cómo puedes tener un corazón tan mezquino en donde tú puedes recibir tantas cosas y tú vas a ofrender lo que ya no sirve? Entonces el papá le incomoda que su hijo, como muchas veces los hijos incomodan a sus padres, le diga mezquino. Y entonces el padre, Nachiquetas todavía como hijo le dice, oye papá, oye padre, yo te pertenezco, ¿a quién me vas a dar? Padre ya estaba muy enfadado, y entonces, a ti, Nachiquetas, te ofrezco a la muerte. Nachiquetas nunca pensó que iba a ser tan fuerte y tan dura la reacción de su papá, y no tiene más remedio
de irse al reinado de la muerte. Y sin embargo, lo había ofrecido su papá a la muerte y él tuvo que cumplir la promesa. Machiquetas toma el camino, llega al reinado de la muerte, y cuando llega, la muerte no está. Hay que decir que Machiquetas es un brahmín, es una persona sumamente preparada, del linaje más alto de India, y Machiquetas tiene que esperar a que llegue la muerte durante 3 noches. Por fin llega el rey de la muerte y sus sirvientes rápidamente le dicen: oiga usted, querido rey, aquí hay un brahmín semejante a una flama de fuego. Llegó como huésped a su casa y usted no estaba. Por lo tanto, debe hacerle una ofrenda de paz. Entonces el rey hizo recibir a su huésped y hizo todos los arreglos para una hospitalidad a un brahmín, y con todos los méritos y las obras y sus derechos y sus hijos y su ganado. Y entonces el rey de la muerte lo saluda y le dice: oh brahmín, eres en verdad un huésped digno de toda reverencia. Yo te suplico, no permitas que ningún daño me acontezca. 3 noches llevas ya en mi casa y no has recibido mi hospitalidad. Por tanto, solicítame 3 mercedes. Pídeme 3 mercedes. Y Nachiquetas dice: querido rey, lo único que quiero es que me descubras el secreto. Dime qué es la muerte. No. Claro que no. Pídeme palacios, pídeme mujeres, pídeme hijos, pídeme el mundo celestial, en donde nadie tiene miedo. Pídeme que no vas a tener miedo de envejecer, pídeme que no vas a tener miedo nunca, pídeme. Una chiquita dice: no. Porque yo sé perfectamente que todas estas ofertas que me estás haciendo son efímeras y se van a acabar. Y voy a ser anciano, y cuando los jóvenes me vean se van a vomitar, no soportan ver a los ancianos, y me voy a enfermar. Y me voy a morir y necesito saber el secreto. Y entonces el rey le vuelve a decir: no, claro que no, no puedo. No, replicó la muerte. Hasta los dioses fueron una vez confundidos con este misterio. Sutil en realidad es la verdad concerniente a ello y muy difícil de que lo entiendas. Pídeme otra cosa. Machiquetas dijo: perdón, pero no puedo pedirte otra cosa, necesito el secreto de la muerte. Y aquí la muerte le dice: bueno, te es claro que el cuerpo físico está, no dice ruaj, ni dice psique, ni dice Neumann, dice Atman. El cuerpo de cualquier persona tiene un ser individual. Ojo, la palabra ser está en discusión con los griegos desde Parménides. El ser del universo se llama Paran Atman. Pero entre el Paran Atman y el Atman individual de la persona, no hay diferencia. El ser del universo, en términos de la física actual, tiene por lo menos la edad del Big Bang, 13.700 millones de años, por lo tanto es eterno. Y en
entre el ser del universo, Paranatman, no se asusten con las palabras en sánscrito, Paranatman, y el ser individual, Atman, no hay diferencia. Y los hombres tal vez no saben, pero todos tienen dentro de su corazón un Atman. ¿Y qué es un Atman? Es un ser consciente, es un ser feliz, y es un ser eterno. Si supieran que son el Atman, no le van a tener ningún temor a la muerte. Pero este textito bellísimo del Katha Upanishad va a ser uno de los Vedas y de los... son muchos Upanishadas, pero aquí lo que nos van a decir los Vedas es que... van a desear una larga vida y van a desear tengamos clara la concepción de la muerte, pero también de la inmortalidad. Que tengamos clara que habrá un regreso, como nos dijeron los griegos. Habrá una reencarnación. Y el Atman, esto lo va a decir mucho el Bhagavad Gita, que es otro texto de India, mientras los Vedas son del 3000 AC, las Upanishadas del 1000, el Bhagavad Gita es del 600, en donde en el Gita subraya la perspectiva de que matar o morir puede ser algo indiferente, ya que el ser ni muere ni puede matar. Las prácticas funerarias muestran también las creencias en la vida después de la muerte. Precisamente uno de los deberes religiosos más importantes para India, para los hindús, es el cuidado a los difuntos y antepasados. La práctica de la cremación introducida por los arios es la más frecuente y se considera una forma de ayudar al Atman a liberarse del cuerpo. Hasta aquí voy a dejar India. India es extraordinariamente rico, pero necesito entrar al budismo. Porque el budismo lo que más va a hacer es ponernos unos puntos muy grandes sobre nuestras íes. El budismo, yo creo que todos lo sabemos, Siddhartha Gautama del 600 antes de Cristo, ya había yo dicho, ellos no tienen un concepto de Dios, pero lo primero que van a decirnos son cuatro verdades. A ver, no tienes por qué desgarrarte las vestiduras cada cinco minutos. Tienes que estar enterado y enterada de que la vida es sufrimiento. Oiga, pero... No. Walt Disney no tiene razón. La vida es sufrimiento. Absolutamente todo es dolor. Pero entonces, la segunda verdad es cuál es el origen de ese sufrimiento que me causa el dolor, y la causa del sufrimiento va a ser el deseo. Esta va a ser la segunda verdad. Es decir, yo estoy lleno de deseos, los sufis van a decir que es la goma de la vida, y que con la goma de la vida yo me voy a quedar siempre llena de deseos, y si quiero algo y lo tengo, y ahora quiero otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa.
Y la tercera verdad es, bueno, ¿cómo puedo tener el cese del sufrimiento? Y la cuarta verdad, el cese, la verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento, dicho camino es conocido generalmente como el noble sendero óctuple. El noble sendero óctuple. Número uno, vas a tener que hacer un esfuerzo por tener una recta comprensión o visión. Entonces, en todos los grupos de autoayuda y en todas las salas de los psicólogos y en todas las salas de los psicoanalistas y los terapeutas, ¿por qué llegan? Porque no soporto que se haya ido. ¿Cómo que se fue? ¿Qué voy a hacer si me dijo que me amaba para siempre? Entonces, ¿cuál es el recto comprensión o visión? Número uno, que los humanos no somos monógamos. No somos. Que las mujeres no somos monógamos. Que los hombres tampoco. Salvo que, como hemos vivido 20 de esta era, más 30 de la anterior, una cultura patriarcal, los masculinos con muchas femeninas son unos galanes y son unos héroes. Y una femenina con más de un masculino, esta es una prostituta. Esta es una prostituta. Entonces hemos vivido con este engaño. Por un lado, Walt Disney me dijo que me tengo que encontrar al príncipe azul. Ojo, no hay. O los guapos de la película se tienen que encontrar a una princesa. No hay. Y el número uno es tener una recta comprensión. O sea, infórmate. Aprende un poco de biología. Número dos, trata de tener un pensamiento recto. Si tienes una información de la biología, bueno, que tu pensamiento vaya en acorde con eso y tu pensamiento tendrá una motivación distinta. Entonces tendrás el número tres, un recto modo de expresión. Ya no le voy a decir galanes a los hombres guapísimos con muchas parejas, ni prostitutas a las mujeres con muchas parejas. Número cuatro, una recta acción. Recta acción, hay un texto de Bucay que habla de dice que todos sus pacientes que llegan es porque tuvieron un desencuentro amoroso y que entonces una vez que los tiene sentados, gastan toda su hora, que les cuesta 800 mil, 1500 pesos la hora, en hablar mal del otro. Pero ¿a qué hora me hablas de ti? ¿A qué hora me vas a decir qué estás haciendo tú para desarrollarte tú y deja de estar hablando mal del otro? ¿Cuál va a ser tu recta acción? Y número cinco, tu recto medio de vida. Y número seis, tu recto esfuerzo. Y número siete, tu recta atención. Y número ocho, tu recta concentración. Aquí lo que nos va a ofrecer el budismo es, pónganse a meditar. Traten que su hemisferio dominante deje de tener tantas conversaciones, deje de estar en un permanente diálogo, que guarde silencio y que se escuche a él mismo y que se ponga en contacto a partir de la corteza cerebral con el hemisferio silencioso y ver qué cosa le dice su hemisferio silencioso y no solo escuchar al dominante. Mindfulness nos va a cobrar un dineral por enseñarnos a meditar. Pero en este momento, sobre todo en las clases que doy en los hospitales de
Valbuena, del Hospital de la Mujer, de la Cruz Roja. Ahí tengo un auditorio con 90 personas, o en el hospital Fernando Quirós con 250 personas, y tienen que aprender a meditar, y tienen que aprender a tranquilizarse, y tienen que aprender a estar con ellos mismos. Bueno, todo esto va a ser parte de su maestría. Su maestría les va a enseñar cómo no morirse antes que su paciente y tener todos los recursos. Querido doctor Valcárcel, ya no me va a dar tiempo de mi ofrecimiento. Quisiera sobre todo subrayar algunas preguntas que quisieran hacer, porque eso me va a permitir a mí saber si logré comunicarme o no. Sí, doctora, si gusta, les muestro el video de que usted me hizo favor de, por favor, de compartir, para que lo y bueno, y que lo refirió en la charla, y posteriormente pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Se los comparto para que lo podamos visualizar. Nada más nos asusten. Claro que sí. Gracias. Ok. Ok, me indican si ya lo pueden visualizar. Ok, lo corro.
Muchas gracias. Listo, doctora. Bueno, pues ahora demos paso a si hay dudas o preguntas para que la maestra la pueda precisamente responder. Adelante, de favor, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí, Wendy, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecerle a la profesora Olivares por su presentación y preguntarle en esta cuestión que hay en los institutos de tener una referencia tardía de los pacientes que se encuentran en una etapa avanzada de la enfermedad. Hay una tendencia a referirlos tardíamente al servicio de cuidados paliativos. Eso es un fenómeno que vemos en la mayoría de los hospitales, por lo menos en el Instituto Nacional de Nutrición, que es donde yo he colaborado. Y mi pregunta hacia la maestra Olivares es, ¿de qué manera podemos nosotros integrar la tanatología a estas nuevas generaciones de residentes que pareciera que tienen mucho temor a comunicarse con el moribundo y decirle de frente, a pesar de que es un derecho, con claridad su diagnóstico y la etapa de su enfermedad? Muchísimas gracias, Wendy. Sí, es un derecho por ley. Por ley, todos los hospitales tienen la obligación de tener cuidados paliativos, pero no hay personas que sepan. Por ley, tienen que tener atención tanatológica y no hay personas que sepan. Y los médicos que dedicaron sus muchísimos años y muchísimos desvelos en ser médicos y luego en ser tener una especialidad, juraron mantener a la persona viva, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste, querida Wendy, como tú sabes, se llama encarnizamiento terapéutico. Entonces, ellos mismos no saben qué hacer con su propia finitud, ellos mismos no saben qué hacer con su propia posibilidad de morir y con un extraordinario miedo al dolor y al sufrimiento. De manera que exhortarlos a una apertura es urgente. Es decir, la misma universidad está haciendo algunos esfuerzos. La UAM Iztapalapa, tú lo recuerdas, hizo el esfuerzo. En la misma UAM Iztapalapa abrió un servicio social para ofrecer esta atención. Pero son pioneros. Ustedes son pioneros. Específicamente, yo conozco el trabajo que tú haces, Wendy, y es realmente extraordinario. Pero por eso un instituto tan grande y famoso y prestigiado como el de Ciencias Médicas y de la Nutrición, para ellos crecer es muy importante que tú trabajes y seas parte de su personal. Es un trabajo muy difícil, las personas no saben cómo hacerlo, y esta exhortación de esta universidad privada de aquí les abrimos las puertas y prepárense, pues hasta ahora los alumnos que yo he tenido han sido una enfermera brillantísima del INER, una socióloga de un estado de la República, pero varios psicólogos que hacen el trabajo, pero que se necesitan muchos más, muchos más.
que los médicos necesitan esta sensibilidad, sí la necesitan. Necesitan incluso enterarse de los riesgos que sufren ellos mismos, porque como no tienen herramientas, una vez que se ponen en contacto con su paciente, vibran en esa vibración del dolor y el sufrimiento de su paciente. Y se van a su casa, y van a tener insomnio, y van a tener migrañas, y van a tener colitis. Y no se enteran que hay alternativas en donde hay disciplinas y es importante ponerse a estudiar. Incluso, Wendy, yo no sé si cuando tú los ves y les dices que no solo es su preparación médica la que es necesaria y suficiente, sino se necesita una apertura mayor, de una mayor compasión y de una mayor entendimiento del que vive en el inframundo. Sí, es inevitable. Gracias, doctora. Gracias, Wendy. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. Bueno, queremos precisar. Norma, adelante. Ahora sí, un segundo, porque ahora sí me escuchan. Sí, bueno, claro. Pues solo es más que pregunta, es darle las gracias a Guadalupe Olivares por la generosidad de compartir su conocimiento con nosotros y con todos los lugares a los que lleva. Y un poco resaltar un punto importante con una palabra que me parece en buena medida puede englobar muchas de las cosas que nos ha expuesto Guadalupe, y la palabra es consuelo, porque Guadalupe nos ha mostrado cómo desde diferentes perspectivas, desde diferentes religiones, podemos observar que los hombres enfrentan la condición de su finitud y enfrentan la condición de saber que su vida se va a agotar, y que esa perspectiva amplia en buena medida viene a decirnos a nosotros, seres encarnados, seres aquí en nuestro aquí ahora, puedes tener una esperanza y puedes tener cierto consuelo. La verdad es que en buena medida con el devenir de la clínica, con el devenir del tratamiento médico, pareciera que la labor de las religiones que hacían eso, el dar el consuelo a los moribundos para saber que no es un asunto de ahogo y es un asunto de dolor inacabable, puede haber una esperanza mayor, y si no, por lo menos esa palabra, ese sentir que hay consuelo respecto a la propia finitud. Y eso es lo que nos enseña Guadalupe, eso es lo que a las personas que estamos cercanas también un poco a ella nos puede transmitir. Y justamente creo que uno de los puntos importantes de la tanatología, tanto para el moribundo como para los que están en torno a quien está a punto de partir, necesitan de eso, que es el consuelo, y que esta perspectiva amplia de la vida y esta perspectiva amplia de cómo diferentes culturas han enfrentado ese trance, nos puede dar. Ese es mi punto, Guadalupe. ¿Qué más nos puedes decir en términos de este consuelo que ya nos das participándonos de tus saberes?
Bueno, hay que decir que Norma es una filósofa, que Norma es una doctora en filosofía especializada en vejez. Hay que decir que ella enseña cómo los profesionales de la salud tienen que asumir que van a tener a viejos, muy viejos en sus consultorios, y que ellos en algún momento dado van a ser viejos. En cuanto a la palabra consuelo, la tengo muy emparentada con la palabra amor. Y la palabra amor la tengo como algo, puede sonar un poco abstracto, pero si yo amo a ese ser verdadero, consciente, eterno y feliz que soy, probablemente voy a poder amar al ser verdadero, consciente y feliz del otro. Si yo logro ser cuidadosa y amorosa conmigo, probablemente pueda yo ser cuidadosa y amorosa con el otro. De las cosas que más, esto lo aprendí en ese congreso en París, que dice, bueno, ustedes se van a ocupar de cosas muy difíciles, por lo tanto tienen que tener mínimo 4 cosas: estar en contacto con las cosas bellas de la naturaleza y amarlas. Estar en contacto con las cosas bellas que hacen los hombres y amarlas. ¿Qué está diciendo? Que me voy a aprender una poesía y voy a amar esa poesía. Voy a escuchar a Mozart y voy a amarla, a esa música, o a Juan Sebastián Bach. Número 3, tener una disciplina y tener un maestro. Tal vez tener una disciplina sea relativamente sencillo, pero tener un maestro es un poco más difícil. Pero se trataría, dentro de estas actividades, utilizo mucho la abrazoterapia. Cada vez que doy clase, terminamos la clase con abrazoterapia, en donde la tarea es que este ser verdadero que vive dentro de mi corazón va a abrazar al ser verdadero que vive dentro del corazón del otro. Y si puedo hacerlo con alguien muy joven, saludable, precioso, inteligente, voy a poderlo hacer con un paciente terminal. Y entonces seguramente no tengo mucha noticia de él, pero sí tengo noticia de que él es un ser eterno, consciente y feliz. Y que ese ser que yo tengo dentro de mi corazón también lo tiene él. Pero tengo que empezar con ese cuidado hacia ese ser que está aquí adentro para poder identificar en el otro, y el otro puede ser muchas veces, bueno, me ha sucedido, gentes muy jóvenes, menos de 30 años, muriéndose de sida, malolientes, un huesito con piel, y que puedo abrazarlos, y que puedo sentir ese consuelo que yo puedo tener y pueda yo ofrecerlo. No voy a poder ofrecer algo que yo no tengo, que yo no siento. Y en este caso específico de alguien, como decías hace un momento, que ya se va, ¡qué alegría haberme topado con él! ¡Qué alegría haber compartido, no sé, una vez, dos veces, tres veces, un momento de su vida y de su existencia! Tengo el ejemplo de una persona de Nueva Zelanda, un hombre precioso, Nolan Howe, que cuando era extremadamente tímido,
Pero una vez que le da su cáncer de garganta y una vez que el cáncer le da en su lengua y en su boca y lo operan y queda hecho un monstruo, sale a la calle y a todo mundo le dice buenos días, buenas tardes, y va al supermercado y ¿cómo está? Y no los conoce. Y entonces yo me dije, ¿por qué esperar estar en una condición tan difícil para poder reconocer al otro, el que sea? Y poder decirle buenos días. Y, o poder decirle buenas tardes. O poder tener a un alumno que tengo el privilegio de rozarme con él y poderlo abrazar. Y entonces no solo el consuelo se da en el abrazo que uno da, sino en el que el otro me está dando a mí. Porque el otro también, les enseño, el abrazo, tu corazón toca el corazón del otro y lo acercas. Si se puede, logras ver cómo respira y seguir su respiración. Y entonces se convierte no solo en consuelo, sino también en un acto amoroso. Específicamente, gracias Norma, gracias Wendy, que hemos topado y nos ha tocado convivir, y he podido abrazarlas. Y entonces ya en los últimos años de mi vida, haberlas abrazado ha sido el privilegio, y ha sido el premio, y ha sido... Y aunque yo no las pueda ver, y menos en los últimos 2 años con pandemia, las pienso en ustedes y siento el consuelo, y siento el cariño, y siento el afecto. Gracias, querida Norma. Muchas gracias, maestra. Gracias, Norma. Maestra, una pregunta más es de José Joel Vázquez. Dice que si bien sabemos que quienes agonizan hacen una serie de reflexiones, ¿cómo podemos ofrecer alguna respuesta a su incertidumbre? Es una pregunta preciosísima, importantísima, porque lo primero que voy a aprender en esta maestría es que cualquier persona que se esté muriendo no quiere ser adoctrinada. No quiere conocer mi propia cosmovisión, no quiere saber de mis propias creencias. Esta persona, si tiene la posibilidad, va a hablar y yo voy a hacer una escucha, pero para hacer una escucha, la pantalla de mi computadora tiene que estar callada y tengo que tener claro que él, el paciente, es mi maestro. El paciente me está diciendo, mira, esta es una forma de morir. Dime cómo va a ser la tuya. Por lo tanto, a todas sus pendientes, dudas, inquietudes, si yo lo escucho, él se escucha. Y si él se escucha, sabrá por dónde. Pero tendré que tener infinito cuidado en no adoctrinarlo. Porque, como vimos al principio, si voy a tener un paciente musulmán, si voy a tener un paciente... budista o judío, o lo más común va a ser un católico que estará lleno de miedos porque le han puesto hasta el núcleo de sus células que se irá al infierno y que se irá al infierno. Lo más que puedo decir es que el Dios en el que la persona cree no juzga. Y si no juzga, no condena. Alguien que crea un universo como el que nos tocó vivir, no juzga, no juzga. Hizo el sol, hizo la tierra, hizo los árboles.
hizo unas flores, hizo los pájaros, hizo los gatos, hizo los perros, pero no juzga. Por lo tanto, no condena. Pero acá nos tocó nacer en una cultura judeocristiana y estamos tan fáciles de tener un juicio de valor y generalmente un juicio condenatorio, en donde lo más que voy a tener en la cabeza es que ¿cómo fue posible que echó a perder su vida de esa manera? ¡Ay! Tiene menos de 28 años y nunca se cuidó. O sea, ¿por qué tenía la boca tan abierta y se le entraron todas las moscas? Pero esos son mis pensamientos y esos son mis juicios. Y yo no voy a decirle, oye, pero no estabas en secundaria y ya te dijeron que había condones, no es posible. No voy a hacerlo. Solo voy a escucharlo. Y en el caso del maestro Joel, es una persona tan llena de afecto para todos y que se ocupa de las personas ancianas y se ocupa de crear personas que den ayuda y auxilio tanatológico en el país, no solo en esta ciudad, en el país. Tal vez lo que habría que enseñarles es que aprendan a escuchar. Y aquí estoy citando a el efecto Mozart de Campbell, en donde va a señalar que la única manera de escuchar al otro es que yo no hable. Que yo no hable externamente, pero que tampoco hable internamente. Que haga un esfuerzo extraordinario porque mi cabeza esté en silencio. Porque se me van a ocurrir muchas cosas y no me toca decirlas. ¿No es fácil? No es fácil. Gracias, maestro Joel. Gracias, maestro Joel y maestra Guadalupe. Y maestra, una pregunta más de Marco Antonio Blas. Dice, ¿qué palabras de consuelo se le da a un moribundo cuando preguntan qué pasará conmigo cuando muera? Ay, esa es una pregunta preciosísima. Como nos tocó nacer en esta cultura judeocristiana, de las cosas que más nos insisten, es que el pleito que tuvieron los judíos con Jesucristo, que era un judío, es que estaban esperando un líder que viniera a poner las cosas en orden, que viniera a restituir el templo, que viniera a darles todos sus privilegios a los judíos, que viniera a defenderlos y que viniera. Y lo que único que les dice es que lo único que importa es que se amen. Y lo único que importa es el amor. Y lo único que importa es que amen al que los hizo. Y si yo me detengo un poco a pensar que fui producto de una relación amorosísima, la manera como me conciben es porque mis padres se amaban. Y si soy producto de una relación amorosa, sobre todo si me tocan tener padres jóvenes, y luego, si a mí me toca tener un hijito que igual lo superamo, me puedo... Esta fue una de las técnicas que me tocó hacer. Profesora en la UAM Iztapalapa, muchísimos alumnos, mi hija mayor en Francia, mi segunda hija en Francia, y yo pensaba... ellas van a necesitar cosas allá. De manera que este alumno es como si fuera mi hija mayor o este alumno es como si fuera mi segunda hija. Y entonces mi actitud era totalmente distinta. Ya no era este alumno que venía de Oaxaca
o al Estado que no hablaba español y que le exigían el profesor de filosofía alemana leer textos en alemán y que le exigía hacer una tesis con las dificultades que le daba el español. Entonces, el que yo mentalmente lo pensaba o lo pienso como de alguien que yo ya amo, de alguien de la que ya estoy enamorada. Y entonces lo veo. Y solo tras comparto ese sentimiento amoroso que ya tengo, que ya cultivé por 1, 2, 3, 4, muchos años, y que como ya lo tengo, lo puedo compartir. Y no solo lo puedo compartir, sino lo más extraordinario es que me lo van a devolver. Uno se porta así amoroso, Marco Antonio, y el otro me lo va a devolver. Yo lo siento como una anécdota preciosa que tuviste a bien ir a ver a una familia en un hospital ya muy enfermo y ya con cero posibilidades de sobrevivencia. Y entonces tú te preguntaste, ¿y aquí qué se hace? Y de manera muy inteligente, recuerdas alguna anécdota simpática, graciosa, preciosa que tuviste con él. Y entonces se la recuerdas y le dices, ¿te acuerdas que cómo le decíamos a fulanito? Y entonces el que se está muriendo logra reírse. Eso fue algo extraordinario. Cuando a mí mi doctora del ISSSTE me pide que vaya yo a ver a alguno de sus pacientes terminales, mi tarea es que ver si logro que se rían y ver si logro que estén tranquilos y ver si logro, ojo, que bailen. Que bailen. Y puede que esté acostadito en su cama. Pero entonces Celia Cruz no tiene pierde. La vida es un carnaval, no tiene pierde. Llevo la grabadorcita y pongo La vida es un carnaval, tomo sus manos y por supuesto que mis manos son amorosas y las de él también. Y hay esta comunicación de un cuerpo que trata de moverse aunque esté como esté. Gracias, Marco Antonio. Es preciosísima esa pregunta. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Marco Antonio. Pues bien, efectivamente, maestra, pues bueno, nos dio un recorrido de manera muy sucinta, ¿verdad? Porque, pues no, esto es profundizar, seguir dando muchos ejemplos y sobre todo, pues seguir trabajando, indagando sobre esta parte histórica de significación, ¿no? A través de lo que ha sido precisamente la muerte, ¿no? Y sobre todo entenderla en diversas culturas, ¿no? En diversas religiones. Agradecemos mucho su contribución, maestra. Y el maestra Ruth, adelante. Gracias, doctor Balcázar. Muchas gracias, maestra, por la charla, que nos enriquece bastante. Y justo sobre el tema de tanatología, Universidad de la Comunicación les extiende pues la invitación. Vamos a iniciar con la maestra en tanatología y cuidados paliativos el sábado 14 de agosto, a la cual están cordialmente invitados. Ya los contactaremos para brindarles información más detallada y sobre todo compartirles que tenemos promociones especiales para ustedes. Una beca del 25% para poder estudiar su maestría o su diplomado en tanatología y comunicación empática, y al igual que el 50% de descuento en inscripción. Las clases están por iniciar el 14 de agosto y será un gusto poderles contactar y platicar a detalle. Adicional, a salvedad de lo que nos diga el doctor Balcázar, respecto a un porcentaje adicional en caso de estar interesados. No, pues yo creo que ya mejor ofrecerles otros 5, que quede mejor número cerrado, 30%, mi Ruth, de una vez. Okay. Perfecto, y que se doctor. Puedan inscribir en esta semana, ¿no? A más tarde la siguiente, y les hacemos precisamente el 50% también en inscripción. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto. Entonces se queda con 30%, ¿verdad? De beca.
Correcto. Entonces, para los que estén interesados, pues bueno, puedan tener acceso a estos descuentos y puedan pues inscribirse a la brevedad. Claro que sí, doctor. Pues agradezco a todos su asistencia y quedo a sus órdenes, al igual que todo el equipo de admisiones de Universidad de la Comunicación, para brindarles la atención y asesorarlos respecto al proceso de inscripción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Pues bueno, no me queda más que ahora sí que agradecer a cada uno de ustedes su tiempo, el habernos acompañado en esta charla muy interesante por parte de la maestra Guadalupe Olivares. Es una de nuestras maestras dentro de la maestría en tanatología. Bueno, una de tantas asignaturas, ¿verdad, maestra? Que ha impartido acá en la maestría. Nos da mucho gusto que nos haya compartido, les digo, un poquito de todo lo que implica este estudio de la tanatología en sus diversos niveles. Y pues bueno, esperamos verlos próximamente en otras pláticas y charlas que tengamos nosotros por acá, así como, vuelvo a repetir, ojalá formen parte de esta maestría y comunidad UC. Pues muchísimas gracias a todos. Maestra, vuelvo a reiterar su colaboración y agradecimiento por esta tarde, por esta charla. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, casi ya buena noche, y cuídense mucho. Muchas, muchas gracias. A mí, gracias a ustedes. Sí, gracias, maestra, por su aportación. Muy interesante, y por este curso y esta oportunidad. Buenas noches, soy la doctora Buendía. Muchas gracias, doctora. Un abrazo a todos. Para todos. Gracias. Muchas gracias, buena noche. Buena noche, hasta luego.